sorpresa e indignación ha causado el hallazgo de los cadáveres de una mujer y su hijo adulto en Baldwin Park. Por cierto, Mitara, mira que las autoridades están calificando este crimen como misterioso. Viviana Serrade investiga desde esta tarde y nos completa la noticia. Buenas noches, Viviana, cuéntanos, adelante. Buenas noches, Mirtala y Priscila, y los cadáveres pertenecen a una mujer de 73 años y el otro el de su hijo de 50 años de edad. Y sería un familiar quien vivía con ellos quien llamó al 911, ya que era una emergencia porque ninguno de ellos estaba consciente. Y cuando los paramédicos llegaron a esta vivienda a las 5 de la madrugada, los pronunciaron muertos ya que no tenían pulso. Importante señalar que los cadáveres fueron encontrados en diferentes cuartos. Hablamos con una vecina quien nos dijo en esta familia solían pelear frecuentemente. Siempre estaban peleando en la calle, a veces llegaban y muy reacio aquí es cuando mi esposo salía y les decía que no podían manejar así porque los niños allí juegan enfrente de sus casas. Y esta casa ubicada en la cuadra 3900 de la avenida Kenmore estuvo acordonada por 9 horas para esta investigación, pero a las 2 de la tarde vino el médico forense y retiró los cuerpos. Esta familia sigue diciendo que esto le preocupa ya que ha dejado a sus niños bastante alterados. Sí es difícil porque los niños ya están preguntando pues qué pasó, por qué se murieron, cómo se murieron, eso es difícil. Y detectives de homicidios de la agencia del sheriff de Los Ángeles están investigando cómo murieron estas personas, si fue de causa natural o si se trataría de un asesinato. Sin embargo, hicieron hincapié de que las dos personas, los dos cuerpos, no presentaban señales de traumatismo. Este es mi reporte desde Baldwin Park. Viviana Serrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Un caso con más preguntas que respuestas. Gracias, Viviana, por tu reporte.